Hoy día me tocó ordenar la casa y me encontré con un montón de plástico para desechar. Pero, ¿a dónde irá a parar si los boto a la basura? Laboratorio de Resolución de Misterios, habla Robby, ¿con quién tengo el gusto el día de hoy? Hola Robby, soy la Pascal. ¡Hola Pascal! Tengo un problema. ¿Qué puedo hacer con todos estos desechos plásticos? Una consulta súper oportuna, Pascal. Fíjate que yo justo estoy ahora separando los desechos que produzco en mi laboratorio porque es muy importante que el plástico no termine en la basura. ¿Y qué pasa cuando tiramos el plástico a la basura? Buena pregunta. Gracias, Capitán Planeta. Cuando el plástico termina en un basurero, un camión de basura se lo llevará a un vertedero, donde terminará contaminando la tierra o el agua por siglos. El problema, Pascal, es que tarda muchísimo tiempo en biodegradarse. ¿Y qué es biodegradarse? La biodegradación es el proceso de descomposición orgánica de los materiales. En el caso del plástico, una simple bolsa puede demorarse hasta 150 años en biodegradarse. Y una botella puede demorar 1000 años en descomponerse. Pero, Robby, ¿y qué pasa cuando el plástico llega al mar? Ese es un tema de suma urgencia porque ha puesto en peligro al medio ambiente. Un tercio de toda la basura que encontramos en las playas de Chile es plástico. Se calcula que en el mundo, cada segundo se arrojan 200 kilogramos de basura plástica al mar. Este plástico termina afectando gravemente a las aves, peces y grandes mamíferos que viven en el mar. Y el volumen de basura plástica es tan grande que se han formado 5 grandes islas de plástico que flotan a la deriva en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. La más grande tiene más del doble el tamaño de Chile. Estoy impresionada. Nunca pensé que el plástico y la basura podría hacer tanto daño. ¿Pero qué podemos hacer? Para ese tipo de cosas creo que es momento que llamemos a mi amiga Camila Astra, que es experta reciclando desechos domiciliarios. ¡Robby! ¡Hola! ¡Hola! La amistad no es relativa. ¡Hola, amigo! Querida Camila, perdona que interrumpa tu proceso de separación de cartones, pero la Pascal te tiene una pregunta que está súper relacionada. ¡Hola, Pascal! A ver, cuéntame. Hola, Camila. Robby me mostró el daño que le está haciendo esta basura plástica al planeta. Necesitamos hacer algo. Ese es el espíritu, Pascal. Si bien el problema de la contaminación es muy grande, todas y todos podemos contribuir a la solución. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo primero es convertirnos en consumidores conscientes y responsables. Esto quiere decir, entre muchas otras cosas, que cuando vayamos a comprar, elijamos productos cuyos envases sean de materiales biodegradables o reciclables. Así, no estaremos botando más plástico al medio ambiente. ¿Pero cómo podemos saber si un envase es biodegradable o reciclable? En los envases vienen varios sellos que lo indican, como por ejemplo este, que indica que el material es reciclable. O este otro, que indica cuando el material es biodegradable. Pídanle a su familia que lo estudien antes de salir a comprar, porque son muchos y muy específicos. Encontré todos estos envases plásticos en mi casa, pero casi ninguno tiene sellos que indiquen si es reciclable o no. ¡Ah! En ese caso, podemos evitar que termine en un basurero haciendo un ecoladrillo. ¿Eco qué? ¿Eco qué? ¡Ecoladrillo! Les explico. O mejor, hagamos nuestro propio ecoladrillo. ¿Qué dicen? ¡Sí, sí! ¡Sí! Quiero ver cómo son. Primero,
necesitamos encontrar una botella plástica desechable y grande, seca y con su tapa. Encontré todas estas. Luego, buscamos basura como envases, paquetes de golosinas, bolsas de leche, azúcar, arroz, entre otros materiales desechables que podamos encontrar en casa. ¡Listo! Encontré muchos envases de caramelos. Creo que he estado con mucho antojo últimamente. Yo también, Robbie. Incluso tengo envases de chocolate. ¡Estamos listos! Ahora, con la ayuda de un palo cualquiera, como este, vamos metiendo los desechos dentro de la botella. Debemos asegurarnos que estos envases estén limpios y secos. No debemos usar residuos orgánicos ni pilas. Luego, a medida que se llena el interior de la botella, debemos compactar el material. Caben muchos residuos en una botella. Así evitaremos que caigan en un vertedero. Y cuando esté llena, cerramos la botella. ¡Felicitaciones! Acaban de construir un ecoladrillo. ¿Pero para qué sirven los ecoladrillos? Robbie, Pascal, los ecoladrillos se pueden usar para muchísimas cosas. Pueden servir como aislante acústico, térmico y antisísmico. Esto quiere decir que es un muy buen material para construir estructuras como paredes sólidas. Entonces, con la cantidad suficiente de ecoladrillos, podríamos construir una casa. Pero no solo eso. También se pueden construir mesas, sillones, sillas, maceteros, huertas. Hay que echar a volar la imaginación. ¡Wow! A mí me encantaría construirle una casita a mi perrita. ¡Buena idea, Pascal! ¿Y tú, Robbie? Creo que he estado pensando nuevamente en remodelar el laboratorio. Algo más moderno y espacioso. Tal vez ahora sí lo haga. Investigando en internet, vi muchos tipos de construcciones hechas con ecoladrillos. Pero también descubrí otras aplicaciones, como para separar huertas, construir grandes jardineras. Todas cosas que le vendrían muy bien a mi nuevo laboratorio. ¡Suerte con eso, amigo! Camila, ¿y si no tenemos posibilidad de construir algo con ecoladrillos? ¿Qué hacemos con ellos? ¡Ah! ¡Excelente pregunta, Pascal! Le pedimos a nuestra familia que nos ponga en contacto con un reciclador o vamos a un punto limpio donde reciban ecoladrillos. Recuerden, no podemos perder nuestro objetivo de vista. Debemos evitar a toda costa que el plástico que consumimos siga contaminando la tierra y el mar. Así es, Camila, porque como les dije hace un rato, el plástico puede tardar hasta 1000 años en biodegradarse. Son tantos los residuos que hemos arrojado al mar que se han formado islas de plástico del doble tamaño de Chile. Exacto, Pascal. Y que es importante convertirnos en consumidores responsables y conscientes. El primer paso es consumir solo envases biodegradables y reciclables. Y si por alguna razón terminamos con un envase plástico que no se puede reciclar, lo metemos en este ecoladrillo. Muchas gracias, amigos. Voy a seguir juntando la basurita de mi casa y haciendo más ecoladrillos. ¡Excelente! Yo también haré lo mismo. De hecho, ya estoy diseñando mi propio rascacielos, el Robbie Tower. Adiós, Robbie. Y recuerda, invítame a la inauguración, ¿eh? Chao, chao, Camila. Muchas gracias por todo, Robbie. Hasta pronto. Nos vemos. Chao, Pascal. Cuando quieras, estamos para servirte, ¿ah? ¿Eh? Ecoladrillos. Check.